Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y muchas felicidades a todos los salesianos, el carisma salesiano, los que llevamos en el corazón y en la vida, San Juan Bosco, 31 de enero. Este gran santo que se ha dedicado a los pobres, sobre todo a los jóvenes y a los niños abandonados, es lo que hoy necesitamos aquí para nuestro país, para nuestro Paraguay. Tantos jóvenes que necesitan verdaderamente, no solamente abandonados sin comida, que también hay por ahí, sino que también en la ignorancia, en la falta de la educación, niños también. Nuestra educación está bastante por el suelo. Entonces tenemos que procurar levantar eso. Y a través de este carisma tan importante que ha dado tanto aporte a nuestro país, al Paraguay. Entonces, queridos amigos, hoy estamos leyendo del segundo libro de Samuel en el capítulo 15, del 13 al 14. Y luego el 30. Y del capítulo 16, 5 al 13a. En aquellos días uno llevó esta noticia a David: los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén: huyamos, que si se presenta Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros y pase a cuchillo la población. David subió la cuesta de los Olivos. La subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todos sus acompañantes llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bejurín, salió de allí uno de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Gerá, insultándole según venía. Y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos. Toda la gente, los militares, iban a derecha e izquierda del rey y le maldecía: vete, vete, asesino, canalla. El Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Lo importante es aquí mirar cómo nos presenta la palabra de Dios. Como consecuencia de nuestras acciones, después también nos viene el infortunio. Pero no como una cuestión mágica, o como nosotros entendemos, Dios que te castiga por una acción que has realizado así en una forma directa. Sino que esto es consecuencia, queridos hermanos. Si nosotros robamos a un país, ciertamente que la consecuencia será de una desgracia para nuestro país. ¿Por qué? Y porque al no haber educación, al haber ignorancia. Si robamos a un país, si robamos a nuestra familia, si no nos educamos, si no nos esforzamos en el trabajo, si no nos educamos a trabajar, a producir, si no nos educamos, queridos hermanos, entonces se dan cuenta hoy justamente que estamos celebrando y recordando a este gran santo de la Iglesia, de la educación, de la pedagogía. Si nosotros no hacemos un camino de educación, ciertamente que después también sufrimos las consecuencias. Y al final de cuentas, lo que nos está diciendo este libro de Samuel es esforzarnos, luchar, empeñarnos en hacer siempre el bien. Porque en la medida en que nosotros vamos sembrando, vamos haciendo cosas positivas para los demás, ciertamente que después también cosecharemos cosas positivas para nosotros mismos y para nuestra sociedad. Que la bendición de Dios, por intercesión de San Juan Bosco, descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.